En este video vamos a hacer un curso de Super Adobe, ¿sí? Una técnica para poder construir tu casa y construir una casa económica rápida, que sea muy segura, antisísmica, con mucha resistencia, durabilidad, y que la puedes construir vos mismo, con tu familia, con tus amigos, sin ser albañil, sin tener experiencia en construcción. Así que vamos a hablar con Jacek López, que es quien nos está en este momento enseñando esta técnica. Estamos construyendo un domo de 5 metros de diámetro y nos va a explicar el paso a paso para poder construir una casa, ¿sí? Así que quédate hasta el final del video, vas a poder saber toda la técnica, el paso a paso para poder construir tu propia casa. Hola, somos Charlotte y Nicolás, dos nómades en bicicleta. Buscamos personas que, al igual que nosotros, bajaran un cambio y trabajan con proyectos amenos a la naturaleza. Con el fin de reunir esos conocimientos y compartirlos en este canal. Los invitamos a bajar un cambio. Bueno, acá estamos con Jacek, y especialista, ¿no?, en Super Adobe. Sí, no me gustan las palabras especialistas y esas cosas. Soy solamente una persona que la vida le hizo aprender esta técnica y el entusiasmo y verte que te podías tú hacer una casa, compartir ese conocimiento con la gente para que cada cual se pueda hacer su propia casa. Perfecto. ¿Y por qué la técnica de Super Adobe? Una introducción, no sé de dónde viene. ¿Cómo nace esta técnica? Fue una técnica que descubrimos nosotros en el templo Zen, que la estaban usando de manera autodidacta, y ahí empezamos a investigar más y se dio la posibilidad de que fuese María Loreto a California, a Caler, a estudiar, y con el objetivo de hacernos nuestra casa. Y fue a California, estuvo allá como un mes estudiando, trabajando en muchos proyectos, y cuando volvió a Córdoba, a Huerta Grande, nos hicimos una casa que se conoce como la casa de los 10 domos, porque son 10 domos conectados todos de Super Adobe, 3.500 de bolsa y metros de bolsa, y ahí como esta cosa de la transmisión de la energía empezó a llamarnos gente que estaba iniciando sus proyectos de manera autodidacta, y empezamos a asesorar a esas personas que se estaban haciendo su casa sin el conocimiento de la técnica, y empezamos a formar a personas y empezamos a dar cursos, y así hace desde el 2010 que estamos enseñando la técnica y asesorando proyectos, y ya van más de 2.000 alumnos que han estudiado con nosotros. Bien, sabiendo que en California es donde nace esta técnica, ¿no? Claro, claro, Nader Khalili tiene su campus en California, y ahí empezó a desarrollar esta técnica y empezar a difundir esta técnica. Queríamos preguntarte cuáles son las ventajas del Super Adobe y la diferencia a una casa convencional. Tiene muchas ventajas, pero yo la especificidad que le veo es que, como decía Rumi, de que cada ser humano tiene que ser su propio médico y el constructor de su propia casa. Lo que tiene el Super Adobe maravilloso que hizo Khalili fue inventar una técnica que es muy fácil de adquirir los conocimientos necesarios para hacerte tu casa. Entonces te permite, tú, una persona que puede ser un programador de computación o un atleta de nadador que nunca se ha hecho su casa, puede aprender a hacerse su propia casa. Entonces ese es el valor, y el valor de que no usa materiales industrializados, porque estamos acostumbrados a ir a la constructora y comprar el hierro, que lo hace una transnacional, que lo sacaron de la tierra, las maderas, que lo hacen grandes empresas. El dinero se va hacia las grandes empresas. Entonces el Super Adobe, lo lindo que tiene es que el dinero va al ser humano, va a la persona, ¿no? Es curioso, porque a veces a los seres humanos nos cuesta más pagarle a una persona que pagar una fortuna por un material. Pero bueno, y tiene todo el tema de que es mucho más saludable, porque las paredes, al ser de tierra, regulan mejor la humedad, resisten mejor el calor, el frío, son casitas que son frescas. Y tiene esa cosa de hacértela tú mismo, que se puede hacer, es un proceso donde uno involucra a su familia, a sus amigos. Entonces tiene eso bonito. Y con respecto a los fenómenos naturales también, ¿no? Claro, es decir, una casa de tierra no se quema. Un domo, acá que en el planeta que están habiendo tantos fenómenos así meteorológicos, incendios, huracanes, grandes vientos, un domo le puede llegar el fuego y no se va, al contrario, se va a poner más dura la pared. Un huracán no tiene techo, no se va a llevar una casa de Super Adobe.
Son casas que por mucho calor que hay afuera, adentro mantienen la temperatura. No entran las ondas de la telefonía, por ejemplo, que son, se sabe ya que son nocivas para el ser humano. Entonces, tiene eso. Y también para lo sonoro, ¿no? Ah, y lo sonoro también. Es decir, nosotros la casa de Huerta Grande estaba al lado de una colonia y en el verano hacían fiestas en la noche y vecinos que estaban mucho más lejos se quejaban del sonido y en la casa no. Otra de las grandes ventajas es la poca agua que lleva la mezcla. La mezcla va entre un 10 y un 20%, depende de la humedad de la tierra, entonces usa muy poca agua. Bueno, dentro de los materiales es como tener en cuenta el terreno que te rodea para poder rellenar el saco, ¿sí? Claro, siempre se dice de que el superadobe es una técnica muy versátil en el sentido de la tierra, porque cualquier tierra sirve. Es decir, no es que agarro cualquier tierra y hago la casa, tengo que hacer pruebas de bloque. Entonces yo, dependiendo de la tierra que tengo, ahí voy a hacer el estabilizado de mi bloque. Antes, sí o sí, antes de decidir si voy a trabajar con la tierra de mi terreno o la voy a enriquecer con otro tipo de tierra, yo tengo que hacer un bloque de prueba. Y acá, bueno, para acá ven un bloque de prueba. Es decir, es un pequeño bloque hecho con el saco que se hace, ¿no? Y después a este bloque vamos a hacer que un auto suba acá su rueda y se apoye acá con su rueda, ¿eh? Y vamos a hacer que el auto baje y luego vamos a cortar el saco y vamos a ver qué tiene acá adentro. En este caso es un bloque de prueba hecho solo con arcilla. Bien. Y arenas y gravas y otros materiales, es decir, no tiene, generalmente se usa el cemento o la cal para crear este bloque firme, que es el bloque del superadobe, ¿no? Sabiendo de que las tierras que son más arcillosas hacen un mejor bloque con la cal, si la tierra es arcillosa estabiliza mejor con la cal y las tierras que son arenosas estabiliza mejor con el cemento. Pero acá estamos haciendo un bloque de prueba solo estabilizado con arcilla, con nada más. Bloque de prueba, muy importante. ¿Y hacerlo cuánto tiempo antes? El cemento hay que dejarlo 72 horas para hacer la prueba del auto. Si haces un bloque de prueba con cal, dejarlo 20 días. Y si haces un bloque de prueba con arcilla, también 20 días es lo ideal. Pero siempre hay que hacer esa prueba. Pero acá este bloque lo vamos a hacer para mostrar de que se puede hacer superadobe sin gastar un peso, ni en cemento, ni en cal, solamente con arcilla. Excelente. Ahí sí sería una casa totalmente ecológica. Totalmente ecológica. Ni un varo para ninguna constructora que produzca ni cemento ni cal, solamente arcilla. Un nuevo día en la obra. Jesek, ¿cuáles serían los materiales que se necesitan para el superadobe? Bueno, acá el alambre, que te pincha y te sale sangre siempre. Alambre de púa, acá en Argentina se llama. Alambre de púa, esencial. ¿Eh? En Argentina se llama alambre de púa, en otros países. Alambre de púa. El alambre de púas es uno de los materiales, digamos que la inversión inicial para una construcción de superadobe es comprar el saco, aunque puedes hacerlo con sacos individuales. Durante mucho tiempo acá en Argentina en las verdulerías te regalaban los sacos de papa. Esa es una opción, no tener que comprar sacos y usarlo con sacos individuales. Lo puedes usar con sacos individuales. Pero bueno, digamos que de inversión, comprar los rollos de saco, que no son tan caros para el rendimiento que dan, comprar el alambre de púa, tener pala suficiente, mandarte a construir un pisón de metal, uno o dos pisones de metal, y la tierra. El cemento y la cal, es decir, el cemento o la cal, o el cemento y la cal, o ni el cemento ni la cal, y estabilizar con arcilla. Perfecto. Esas son la inversión básica de materiales si estamos hablando de un domo. Si estás hablando ya de casa, ya es otro tema porque ya tienes que ver el techo, qué tipo de techo vas a hacer y todo. Excelente. Pero en un domo es solamente eso. Bueno, para construir un domo necesitas dos compases, un compás que marca el centro, que va a tener una medida que va a ir cambiando, y un compás que Calini le llama compás de control. Yo le digo el compás jefe. Es el compás que tiene una medida que no cambia nunca,
que habitualmente se pone en la puerta. Esta es la puerta de entrada al domo. Esto acá es un domo de 5 metros que estamos haciendo. Se pone en el exterior, en el perímetro exterior del domo. En este caso, este compás de altura, que creo que en inglés se llama spring line, tiene 1 metro. ¿Eso qué quiere decir? Que las paredes van a subir 1 metro derechas a plomo, y después a partir de acá va a empezar a curvar. Es decir, estamos haciendo que este domo de 5 metros tenga más altura para poder poner un entrepiso. Y este compás de control, la jefe, siempre tiene la misma, una medida que no cambia nunca, que es el diámetro del domo, que en este caso tiene 5 metros, más el ancho del saco, más el espacio que está ahí. Esta medida, este chequeo que yo hago acá, siempre tiene que estar pasando por encima del centro, del compás central. Entonces, este me va a ir marcando la curvatura del domo. Si ustedes van viendo, cada vez se va entrando más, hasta que se cierra arriba. Arriba acá al centro yo voy a tener el diámetro, ¿no? Entonces, para poder chequear el resto del perímetro del domo, en las paredes, yo necesito el compás central. Entonces, o sea, acá vemos que estamos acá, ¿ya? Pero si subo, si yo subo, ¿qué pasa? Este me queda corto, entonces yo tengo que ir haciéndolo cada vez más largo, cada vez más largo, cada vez más largo. Y cuando este me dice que tengo que estar por acá, yo agarro esta marquita, la corro, suelto el compás de control, el compás de altura, y con mi nueva marca yo voy a chequear todo el resto de la pared. Chequeo que el saco esté en la marca donde el compás de control me dijo que tenía que estar. Si uno hace este procedimiento de manera natural y automática, el domo se va a ir cerrando y vamos a poder llegar arriba con el último saco con toda la seguridad de la geometría del domo. Para el caso de un cilindro sería solamente... Para el caso de un cilindro podrías tener acá solamente un compás central, porque las paredes suben aplomadas, suben redondas. Nada más. Excelente. Para los cimientos es algo muy sencillo. Con el compás central marcamos el diámetro del domo. El ancho de la zanja lo va a dar el ancho de la bolsa que tengamos. Llenamos el hueco con piedras y después se va a poner un plástico de propileno de mínimo 400 micrones. Todo esto es para que la humedad no suba por capilaridad. Bueno, para sacar la medida del saco, lo que vamos a cortar es siempre con los pies por el diámetro exterior, por fuera. Y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pasos. Y se le suman 2 para hacer el doblez que vamos a hacer ahora. Entonces vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, corte uno de más, 11. Lo que se hace ahora es, metemos la mano adentro, vamos enrollándolo para que sea más simple el llenado de la bolsa. Una vez que llega la mano acá, se agarra la punta y lo devolvemos. Vamos por dentro, intentando de que no se que quede por dentro el canal, digamos, para que cuando lo llenemos no se atore la tierra. Y cuando sale acá, vamos a hacer el doblez, que es la parte del inicio, antes del llenado. Entonces acá se dobla ahí, más o menos el paso que contamos de más, de un lado
del otro y hacemos 1, 2, 3, 4. La panty. Fabricando la tripa. La boca es, cuando hablamos de la boca, es por donde entra la tierra. Que va a ser esta la boca del saco. Y este va a ser el culo del saco. Cuando llego al culo del saco, abro el saco, entonces este, mira ahora lo que tengo de saco, un pedazo de saco que llegaba hasta allá, ahora es más corto para manipularlo. El sobrecito, y 1, 2, 3 y 4, y ya queda el saco listo para empezar a hacer superador. Entonces ya tenemos el saco listo, ahora vamos con la mezcla. Bueno, para la mezcla se puede usar la tierra que tengas en el terreno. En este caso usamos 6 baldes de tierra arenosa, usamos 12 baldes de arcilla, cuando digo baldes son baldes de albañil, 12 baldes de tierras con piedra, un 10% de cemento y un 10 a un 20% de agua. Hay que incorporar bien la mezcla, pasando la tierra de un lado a otro, de un montón a otro. Cuando vemos que toda la mezcla toma el mismo color, la esparcimos e incorporamos el agua en forma de lluvia fina. Una vez que empezamos a incorporar el agua, movemos para que se moje lo de abajo. Esto lo podemos hacer 3 veces. Mover y mojar. Una de las grandes ventajas que tiene el super adobe es que puedes hacer tu casa con el terreno que te rodea, ¿sí? Siempre y cuando se pruebe primero el bloque de prueba que explicamos anteriormente. Lo voy a pisar. Lo voy a poner en mi pie arriba para que no se abra ese sobrecito. Y vamos a echar eso acá. Entonces yo corro el saco hacia adelante, tomo este sobrecito que hice, lo tomo por acá, es decir, lo vuelvo a abrir para poderlo sujetar, ya, sin perder la forma del saco, y voy a compactar el culo del saco, ya. Esto pesa, yo siempre uso esta técnica de codos en las rodillas y tomo acá así. Me balanceo acá y tengo el peso mejor. Compacto ese culo del saco hasta que suena así. Y nos venimos acá con el alambre ya puesto. Queda este sobre acá abajo. Y acá comenzamos a llenar. ¿Sí? Ponemos el pie ahí abajo, recto, siempre controlando este que no quede apretado abajo, y a llenar. Vamos estirando, que no nos queden estos hilos que ahorcan la bolsa. Retrocediendo, llenando, siempre controlando también que el alambre quede arriba de la bolsa. Bueno, ahí la persona que va llenando el balde también va pisando la bolsa, entonces como que se hace una previa al prensado. Y para cerrar acá, ponemos del otro lado. Acá sobró bastante, tendría que sobrar menos, es el paso del corte de más. Aplastamos. Ponemos este para abajo y lo dejamos caer. Ahí entra otro balde más. ¿Sí? Así que lo podríamos sacar y le echamos un balde más.
Bueno, ahí agregamos otro balde más. Aplastamos un poco con la mano. Doblamos ahí. Y lo dejamos caer. Ahora cuando se prensa, va a llegar hasta ahí. Y después se pisona, viendo que quede más o menos al mismo nivel que el otro. Bueno, ya sé que acá en la obra podemos ver que van quedando dos alambres y acá en el contrafuerte de la entrada uno solo. ¿Cuál es la función de ese alambre? La función de ese alambre es proteger a la casa ante un sismo de los movimientos de tracción. Ante un sismo las paredes se mueven, ¿ya? Entonces el alambre lo que hace es un encadenado. En las casas realmente hay encadenados en el piso, cuando es de ladrillo cada un metro, dos metros van haciendo cadenas, pero acá cada anillo va encadenado. Eso es lo que hace también tan antisísmico esta técnica y tan firme que ante un sismo el alambre de púa es imposible que se rompa estas dos corridas. Entonces, en domos de mayores de 3 metros van dos corridas en paralelo al centro del saco que protegen a la casa de cualquier evento sísmico. Bien, por ahí en internet se ve que ponen el alambre en zigzag. No, el alambre tiene que quedar estirado. El alambre tiene que quedar bien estirado en paralelo. Cuando se acaba el alambre, debe quedar traslapado. Por ejemplo, acá se acabó el saco, este alambre quedó para encadenarse con el alambre que viene. Entonces, es importante ese, el traslape del alambre. Lo podemos ver acá. Siempre bien estirado. Claro, por ejemplo, acá. Claro, acá el alambre este terminó acá. El otro alambre no empieza acá, sino que empieza 40, 50 centímetros allá para que se vaya traslapando. Bueno, es muy importante tener en cuenta, ya planificado, como en toda casa, como tener en toda un plano, casa, ¿no? Tener un plano ya diseñado de dónde va a ir el baño, dónde va a ir la cocina, dónde va a ir tabiques interiores, ¿no? Entonces, acá ir dejando puesto todo, esta es la, acá va a ir un baño, entonces la salida de las aguas negras, la salida de las aguas grises, la entrada del agua fría y del agua caliente, todas estas. Todos estos detalles ya deben quedar pasados. Estos tacos, por ejemplo, acá va a ir un tabique de madera que va a separar la cocina del baño. Entonces se van dejando tacos para después las paredes interiores. Realmente en los domos las paredes interiores se hacen con otros materiales para no perder tanto espacio. Entonces se ponen tacos para poder atornillar acá un pie derecho para hacer un tabique. En la entrada también para poder estos tacos que se ven acá. Son para poder después atornillar el marco de la puerta. Bueno, hay que tener dibujado bien, imaginarse espacialmente lo que uno quiere adentro del domo. Y en este domo una idea ahí que surgió y que se está haciendo. Y en este domo vamos a hacer en obra, estamos construyendo esta escalera que va a ser casi como una escalera de caracol, ¿ya? Para la cual usamos el compás central. Para construir esta escalera usamos el compás central que me va marcando dónde tiene que ir la escalera. No va, como es un círculo, no va a 90 grados con respecto a la pared, sino que vamos, el compás del centro los va marcando cuán inclinada tiene que ir esta escalera para que lleguemos arriba. Bueno, después hay que decir de que después esto necesita que quede apuntalado. Que quede apuntalado porque de tanto tránsito se empieza a mover el escalón. Entonces, claro, aguantaría, pero no sería eterna. Claro, después de un tiempo se movería. Entonces después esto tiene que ir apuntalado y nada más. Bueno, el día de hoy cambiamos de obra. Nos vinimos del domo a una casa más estilo convencional, ¿no? Claro, es la ampliación a una casa que ya está construida, entonces se quiso hacer una ampliación para un habitante de la casa y se decidió hacerla con la técnica del superadobe. Y bueno, la cosa importante, una cosa
que es muy importante es que al ser dos materialidades distintas no pueden quedar juntas una con otra porque ante un sismo van a moverse de una manera distinta. Entonces es importante ver que no están juntas. Acá está la casa, acá está el superadobe. Entonces ese espacio entre una habitación y la otra debe ser llenado con un material flexible como madera o hacer una quincha con paja, algo para que queden con movilidades distintas las casas. Entonces acá vemos todo lo que es la versatilidad del superadobe. Es decir, acá estamos en una pieza, no es una casa, es una pieza, bueno, que podría ser una casa porque tiene como 6x4. Y vemos acá toda la técnica del superadobe, los dinteles, los contrafuertes, ¿no? Importante, ¿no? Contrafuertes. O sea, es importante, claro, esta pared que es muy chiquitita, que la ventana necesita ese contrafuerte. Igual que en las esquinas también. Igual que en las esquinas también. El contrafuerte sería esa parte que sobresale. El contrafuerte es la parte que sobresale. El contrafuerte es la parte que sobresale. Bueno, así que acá vemos la versatilidad también del superadobe. Se puede hacer un domo, se puede hacer una casa convencional, se puede hacer un cilindro con un techo. Se puede hacer una piscina. Un fogón, como hablamos anoche. Se pueden hacer muros de contención, se pueden hacer jardineras. Hasta la cucha del perro se puede hacer. Bueno, y hasta acá llegó el video de superadobe. Faltaron algunas cosas, como por ejemplo poner las ventanas y demás. Hay mucha información en internet, más que todo siempre acordarse de poner los tacos y hacer un molde con la ventana que ustedes quieran. Lo importante del superadobe es la versatilidad que tiene, la forma que les puedes dar y poner en juego la creatividad de cada uno, ¿sí? Después ir y adaptarlo, es más o menos como jugar con plastilina cuando éramos chicos. Espero que les haya servido toda la información, creo que está toda la base y la técnica para poder construir un domo. Después el revoque se puede hacer con cal, se pueden hacer con diferentes preparaciones, cal viva, arena, se pueden hacer revoques convencionales, lo mismo que el piso, se pueden hacer pisos con arcilla, con la pinocha, con arena o hacer pisos de cemento alisados, eso ya después queda en lo que cada uno quiera, ¿sí? Espero que les haya gustado el video, se suscriben al canal, vamos a estar buscando muchísima información sobre huertos, sobre bioconstrucción, sobre compost y muchas cosas que por ahí les sirven, así que espero que se suscriban al canal, que nos dejen un comentario si tienen alguna duda, no tengo problema en contestarla y bueno, nos veremos en un próximo video.